Las investigaciones por robo con violencia a pasajeros del transporte público de la Ciudad de México pasaron de 531 en 2016 a 1412 en 2018, lo que representa un aumento de 265% en un periodo de 3 años. Las colonias Unidad Ejército Constitucionalista y Tepalcates, en Iztapalapa, lideran la lista con 56 y 55 carpetas por este delito. Seguridad. En la CDMX, a través de WhatsApp, ambas coinciden en un tramo de la calzada Ignacio Zaragoza por el que circulan las rutas 85, 9, 51, 37, 112, 71, 104 y 85. Las estaciones del metro Tepalcates, San Lázaro, Aeropuerto, Balbuena y Candelaria son algunos de los destinos base de estas rutas. Le sigue la colonia Ermita Zaragoza, también en esta alcaldía, en la que se registraron 52 investigaciones. A través de los datos abiertos compartidos por la actual administración, se comparó el delito a pie de calle con la ruta de transporte que circula por la zona. En esta colonia, las rutas de Santa Marta hacia Loma Bonita, María Isabel, Metro Universidad y San Miguel Teotongo son quienes cruzan por los puntos ubicados para cometer este delito. De las 10 colonias con mayor reporte de robo con violencia a bordo de las unidades, solo una pertenece a la alcaldía Gustavo A. Madero. Se trata de Martín Carrera, colonia que colinda con el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, y de donde llega el transporte que conecta a ambas entidades. La ruta 18 en su viaje de Campestre Aragón a Metro Basílica, la 115 Ramal 4 de San Felipe al Metro Indios Verdes y la 64 que recorre de la Villa a Caracoles son las que cruzan estos puntos. Precisamente la ruta 18 es la segunda ruta que revisará la Secretaría de Movilidad para corroborar el estatus y operación de las unidades, pues además es la que registra un mayor número de incidentes viales. Son colonias de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Xochimilco las que menos registran casos por este robo con violencia. Ejemplos son Pueblo de la Magdalena, Mixiuca, Pueblo Santa Fe, San Martín Xochinahuac, San Pedro y Santa Lucía, pues registran solo 7 carpetas de investigación, respectivamente.